alzo la voz contra la ocupación de Palestina por Israel. Yo alzo la voz contra el asesinato de miles de civiles inocentes. Yo alzo la voz contra la muerte de niños y niñas. Yo alzo la voz contra la apartheid y la limpieza étnica contra el pueblo palestino. Yo alzo la voz contra el Estado de Israel, por más de 25.000 asesinados, por más de 50.000 heridos y mutilados. Yo alzo la voz contra el periodismo. Por favor, por favor. Yo alzo la voz contra sanciones a Israel por la muerte, la desaparición, la tortura a miles de palestinos, libres palestinas y sobre todo niños y niñas palestinos. Yo alzo la voz, exijo el cese inmediato de los bombardeos sobre casas, hospitales, escuelas y campos de refugiados. Yo alzo la voz por el cese de la venta de armas al gobierno sionista de Israel y por la ruptura de las relaciones diplomáticas con este gobierno. ¿Y Estados Unidos e Israel qué hace? ¿Los gobiernos qué hacen? Nada. Nada. Los gobiernos no hacen nada. No es una guerra, es un genocidio. 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 Buenas tardes a todos. Nosotros con todos, la lista para el 90. Control, por favor, que venga policía. La ONU, en un fracaso estrepitoso de los derechos humanos más fundamentales, no ha logrado detener la masacre. Todos podemos ver en las redes sociales, a no ser que no queramos verlo. Esta acción nos acompaña a personas de movimientos de extorsiones marciales en Israel. Estarán con nosotros fuera para buscar a cualquiera que lo desee posibles acciones del boicot a productos o empresas aliadas con Israel. Es hora de exigir a gobiernos y mercados que no jueguen más con nuestra vida. Por el cese con fuego inmediato en Gaza, que hagan corredores humanitarios por el fin de la colonización por la paz mundial. ¡Libre Palestina!